Un saludo especial a toda la comunidad universitaria. Estamos muy contentos porque hemos avanzado en nuestra presencialidad. La requeríamos, es fundamental para nuestra formación. Sin embargo, en este proceso de volver a reencontrarnos, de estar juntos, hemos tenido unas dificultades, específicamente con el funcionamiento de nuestro restaurante. Quiero informar a la comunidad universitaria que hemos trabajado arduamente para poder solventar estas dificultades. Muestra de ello es que está en pleno funcionamiento el servicio de restaurante en la escuela maternal. Para ello, hemos tenido que enfrentar obstáculos que nos ha impuesto la ley de garantías. También hemos dado apertura a la cafetería de nuestra universidad. No hemos podido iniciar con el restaurante, pero hemos hecho el proceso para seleccionar a los beneficiarios. Ya tenemos 2.100 estudiantes que se van a beneficiar con este importante servicio de restaurante. La dificultad que hemos tenido es que para que el restaurante pueda funcionar requiere insumos como verduras, fruta, carnes, abarrotes. Sin embargo, la ley de garantía nos planteó que no es posible llevar a cabo una contratación directa. Es necesario que todo se haga mediante convocatorias públicas. Eso está muy bien, lo hemos hecho. Sin embargo, las convocatorias públicas han quedado desiertas en dos oportunidades. Afortunadamente, en el último proceso logramos tener proveedores para el tema de frutas y verduras, para el tema de carnes, pero no logramos tener el tema de abarrotes. Por esa razón tuvimos que declarar el día de hoy la emergencia educativa para poder llevar a cabo el proceso de compra de los abarrotes, es decir, todo el tema de granos, todo el tema de cereales, todo lo que requiere para funcionar el restaurante. Con esta emergencia educativa esperamos avanzar para poder colocar en funcionamiento nuestro restaurante. Hemos también avanzado en la vinculación del personal necesario para poder fortalecer este servicio tan importante para la comunidad. Esperamos que la próxima semana podamos resolver definitivamente estos asuntos. Pedimos, por supuesto, comprensión a todos nuestros estudiantes. Los entendemos, esto debiera estar funcionando en este momento. Pero son aspectos que se salen de las manos de nuestra administración. Son aspectos externos que nos imponen unas lógicas muy difíciles. Vamos a solucionarlo entre todos y, por supuesto, el restaurante se va a fortalecer. Además de ello, ya se han previsto recursos en el mejoramiento de nuestra infraestructura del restaurante. Esperamos hacer un mejoramiento completo de todo el área de cubierta del restaurante de la universidad. Así seguimos comprometidos con dignificar lo público y esperamos que nos entiendan y podamos avanzar en prestar este servicio para nuestros estudiantes. Un abrazo.